Los ojos abajo ya son de familia. Esto caído ya son de familia. ¿Están dando algo o no? Para ayudarlos, ¿no? No, me iban a dar, pero nunca me dieron el Dalai, no sé qué cosa. Vamos a hacer un semicírculo, pero medio amplito así. El papá de Johnny. Padre. Vuelva a Fritanga. Eduki. Un poquito más. I wanna wish you a Merry Christmas. Ay, qué bruto eres, tío. Qué bruto. Tiene otra letra, profe. Así, sin anestesia. ¿Eh? ¿Eh? Sí. ¿Alguien que me lo vaya dictando porque no me lo sé? Santa Claus llegó a la ciudad. Está bien. Santa Claus llegó bellísimo. Son los académicos del año pasado. Sí, llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Esa segunda le puse a Dani. Dani, te puse a ti en esa segunda. Sí, la segunda. Lo que pasa es que ese día me faltaba. ¿Qué cantaste? Me faltaba la liendre. No estaba la liendre. ¿Cuál liendre? Este. ¿Qué me dijo? Ah, pensé que fui yo cuando hice la liendre, maquiné a Álvaro. No maquiné a la araña. Ah, maestro, así nos ponemos a todos. Luego le voy a traer el calzón de gusano, a ver. A ver, a ver, a ver. Bueno, ahí cantan cuatro, ¿no? Intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Ok, esto lo vamos a grabar en el estudio hoy a las 4 de la tarde. ¿What? Sí. Por eso no me preocupo mucho de que en vivo, a ver, sácame la segunda y bueno, no, porque esto va a grabar. ¿Vas a hacer un playback? Allí. No puedo seguir diciendo más cosas, hoy lo vamos a grabar. Vamos a hacer playback. Eso. No, no sé mucho, pero no creo que sea para programar. No podemos grabar esta canción. Pero si pone opening aquí. Aquí pone opening. Vale. Vamos a salir a la calle a cantar el villancico. No. Hola, profe. Hola. Hola, profe Jesus. Ah, esto es para cantarle a la Virgen. ¿No? No se le canta hasta la Virgen, ¿no? Las mañanitas se le canta. ¿Cuándo es el 12? ¿Lo sabes? ¿Qué pasa? ¿Vamos a cantar a Guadalupana? Sí. Chicos, paren de hablar. Edgar está rompiendo ahí la broma. ¿Qué estoy rompiendo? El semicírculo. Más allá de otras cosas. ¿Sabes, mi amor? Lo voy a traer para Samantha Johnny. Mañana se acaba Samantha Sano. No lo trajiste. No, lo traje. Bueno, vamos a Edgar. ¿Sabes, mi amor? Pórtate bien. Gerardo, Edu y Edgar. Lo tengo que hacer más participativo. Bueno, ya me vale si lo puedo decir. Porque va a haber un video. Entonces, necesito que dar mano al piano. No me gusta. A ver. Todos. Sí, Santa Claus llegó a la ciudad. Todos. Lo que pasa es que todos es una palabra un poco... como siempre no me han dicho nada, pero todos me parece que es demasiado. Sí, quiero decir, cuatro, ¿no? Cinco, depende de otros cuatro por acá, porque todos, o sea, de uno pasa una toma a todos, me parece como que no, ¿no? Sí, no. Entonces, Paolo, hasta ahí, ¿quién no cantó? ¿Johnny? No, Johnny ya cantó, sí. No, ya, ahí ya cantamos todos. ¿Ya cantaron todos hasta ahí? Sí. Hombre, Carolina canta solo la segunda o ahí, junto con Dani. Carolina entra en octava, no, y después entra en
intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Sí, ya cantamos todos para entonces. A ver. Todavía falta tema, ¿eh? Así que... No me gusta esto. Santa Claus. Caro. Santa Claus. Te queda comodísima esa voz. Llegó la ciudad. No, porque hay un Santa Claus grave antes. No lo hace nada. Llevamos 87 días con hoy. 3 meses. Santa Claus llegó a la ciudad. ¿Tú lo haces tú? No, lo van a hacer juntos, Dani y Caro. Eso te puedo hacer la segunda. Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus. ¿Ok? Y hay unas graves aquí en el medio que las hace Dani. Seguimos. Viejo del almacén de la esquina. Me canta que ya está aquí la Navidad. Me canta que ya está aquí la Navidad. María, ¿se lo cantabas tú? No, el que ya está aquí la Navidad. No, eso se arranca en ella. Eri arranca, ella. Eri, ¿tú cantas que ya está aquí la Navidad? Feliz Navidad. María y Caro en segundo. Muy bonito. Feliz Navidad. Feliz si me intervienes, Edu. Felicidad. Edu, ¿dónde no estás? No, estoy aquí con vosotros. ¿Y la primera ya canta? Sí, pero después no aparece más. Sí, canta, vente a cantar. ¿Por qué me hace qué? Vente a jugar. ¿Por qué me hace ir el agudo con Carolina y yo hago el grave antes? Hoy. Okay. Santa Claus. Pero si llega. Sí, sí, pero el tema es que llegar llega, pero como hay una voz grave antes, me gustaría que esté él ahí. Grave, Dani. El lío es el estudio, maestro. Porque es muy chiquito, no puedo llamar a 10 de golpe ahí. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas.
wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Bueno. Sabes, mi amor, pórtate bien, debes llorar, sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad. A ver, Luis y Caro, Esme y Eri van en segunda. Tú en segunda. Entonces, tú vas con Esme, con Eri en segunda. Gracias, José Luis. Sabe todo un intento subir, Santa Cruz llegó a la ciudad. Santa Cruz llegó a la ciudad. Paolo y Edu. ¿Cuál? Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir. Sabe de mí, lo sabe todo, no intentes huir. Santa Cruz, la señorita Rosilla. Santa Cruz, ciudad. Oh, Santa Cruz, que lo va a suceder. Entonces él. O sea, tú vienes cantando abajo y haces el y tú en primera y luego se abren ellos dos solos. Ok. Ceniciento y Blancanieves. Ah, y Edgar. Feliz Navidad. María, Eri, Esme, Caro. Vamos a hacerlo todos ahí. Todos. A partir de ahí todos. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Entramos todos. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Ok, ahí, como estamos en estudio, vamos a hacer la voz base y después vamos a meter muchas... 599. Digamos, pedalitos. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Suena muy blanco todo. Vamos a... Sí, que suene muy... muy angelical. A blanco. Ok. Sí, el gran lío acá es la logística de esto.
cómo hacemos para ir al estudio. Sí. Y tendremos que ir entre cuatro. Sí. Y cantar sus partes cada uno. Grabar sus partes cada uno y las pedacitos una vez y después. Es que canten juntos, que vayan juntos. Ajá. Exacto, profe. Y luego. Sí, lo que pasa es que bueno. Exacto. Está muy. Está muy revoloteado todo. O vamos todos juntos allí sobre los sofás. Ay, claro, en los sofás. Me gusta la feliz de la vida que están todos ahí. Y yo me voy. ¡Sí! Claro. Ustedes vienen a hacer estudio, ¿no? Bueno, pero estamos ahí sentados. Pero también hemos hecho bonito. Sí, parados, ¿eh? Cuatro, sí. El día que grababa la diaria como seis personas ahí. Yo también. No, no estaban sentados ahí, parados. Para mí. La mitad. Que ellos ocupan un lugar solo, porque Johnny va a decir, Johnny es mi barriba. Johnny, sí, la Johnny. A la que viene estar, subimos al techo ahí. ¿Eh? Cállate. Vamos a ver arriba de ti para que se te quite. ¿Cómo que cállate? Qué mal hablas a tu papá. A tu de la mano, que le dieron. Vino cabizbajo. Sí, sí, sí. Lo bueno que vino con humildad. Ok. Vamos a hacer un poco de gimnasia vocal. Si no quiero seguir trillando esto, porque esto va en estudio, ¿ok? Ah, bueno. Sí. Ah, María grabó conmigo. Grabo rápido, hiperconcentrado, soy un tirano con respecto al ingeniero y con respecto a la velocidad. Sí, sí me lo dieron, sí, sí creo, sí creo. O sea, va de nuevo, y va de nuevo desde dos tiempos antes, y va de nuevo. Y va de nuevo, esta cosita acá, pa, ya está, y la otra, así grabo. Optimizado al máximo, porque... soy cantante antes que nada. Y que me tengan en la cabina. Que me tengan en la cabina comiéndome los moquillos no me gusta. Entonces sientas a cantar, entras a cantar, a grabar y te liberas de la cabina. Pagando hora extra. Entonces, y además lo que necesito meter esto en hora y media, ¿les gusta? Dos horas como máximo. Con todos los profesionales que tengo aquí, no podemos tardar para hacer esto. ¿Eh? Es así. ¿Listo? ¿Cómo? Después de grabar, vamos a ver la película. Sí, hombre. ¿Qué película? No, 16. Vamos a ver una película que nos ¿cuál es? Unos que la verdad que nunca nos pusieron. ¿Quién dijo que no? No, una película. Vamos a tener una película. Mucho, pero una película. El jueves te lo van a dar. El jueves. Sí, sí, o sea, quiero decir, en el estudio tratemos de estar concentrados, rápidos. Por supuesto, no vamos a estar como en el ejército así, ¿no? Pero sí que logremos dedicado, como para que a las 6... Dedicado, dedicado. ¿Eh? Dedicado. Porque está fácil esto y está rápido, ¿no? Ah, bueno, bueno. ¿Alguien necesita más letras? Logo. Exactamente. Voy a buscar mis CDs. Maestro, yo nada más que me las dicten porque no me... Sí. Ay, pero si me acaban de entregar el... Ronde botón. Oh, la planta esta de pincha, tío. ¿Pincha? ¿Me prestó que podía? Julio, que quiere que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre. Esa canción. Que quiere que me coma el tigre, que me toma el tigre. Mi carne está buena. ¿Quién canta eso? Una tía, una... Una que se llama la Terremoto de Alcorcón. Ok. La mala de España, ¿no? La mala de España. La mala de España. Buenísima ella. Yo la vi en Guadalajara, un festival público. Mola mucho. Muy buena, pero muy buena. Deja ahí, Edgar. Esa canción me gusta mucho de bebé, una que dice, en tu silencio habito el mío. Yo ¿no te gusta bebé? Sí, bebé, sí, sí, pero no tengo su disco ni nada. Ah, ya. Desconozco los inversores. A ella la conozco en persona. ¿Chaparrita? Chaparrita y muy, muy guerrera. Sí, ¿cómo? Ácida. Muy guerrera. En tu silencio habito el mío. Vení. ¿Cómo es? Ya verás, vas a flipar lo que cruje este señor. ¿Cómo es? ¿No sabes no, hacerlo? No, 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 pero es que me da un poco de grima hacerlo a mí porque... Voy a pararme las gafas. Aquí ya me tronó un poco este. Venga.
Trajeron los Sidney de Step y no se lo ha traído ni Dios. 1, 2, 3, 4. Thank you.
Yeah.
Bien, ancha. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes. Okay, voy a hacer la prueba de hacer esto sin tomar aire. Está facilito. Como todo. Sí. Un pasito más atrás. ¿A los chavos o a todos? A todos. Ok. Un poquito más esponjado, más abierto. Está facilito. Quiero decir, no puedo dejar de tomar aire, ¿no? Pero voy a tomar el mínimo aire. El mínimo aire. Y lo voy a reemplazar esa falta de aire con pura dicción. Es como si tomara este tantito de aire, apenitas así con la nariz. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes. Llegué apenas, pero voy caminando, ¿eh? Bueno, un pedacito de aire y mucha dicción para ver si llego hasta el final. Trato de controlar la cantidad de aire, ¿eh? Para que se den cuenta de que muchas veces es la cabeza la que nos tira para atrás. Va. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes. No tomo aire. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes. Un poquito. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes. Bien, te alcanza. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, cambiamos. Martes, lunes. Número de inglés. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10 and 11 and 12 and 13. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10 and 11 and 12 and 13. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10 and 11 and 12 and 13. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10 and 11 and 12 and 13. 13 con Z. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10 and 11 and 12 and 13. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10 and 11 and 12 and 13. ¿Qué pasa, huevona? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Muy bien. El número de la mano suerte. 1, 2, y 3, y 4, y 5, 6, 7, 8, y 9, y 10. Hay que hacer la traducción, no como el saludo. Eso no está tan guay, ¿no? Es que es Dime ma. Bien redonda. Dime ma. Bien redonda la. Dime ma.
Edgar. ¿Qué? Cuando te queda muy grave te vas a la octava. El que sigue está buenísimo. Maxilar. Casi en automático, no importa que salga lindo. Como si fuera un muñeco así. Baja el maxilar. Eso es lo correcto. No cantar, ¿ok? Muy bien. Más flojo. Como boca. Como tontón. No, porque tú tienes que cantar. Para papá. Muy bien en general todos, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ustedes no se acuerdan, pero los primeros ejercicios algunos eran... Ahí se viene. Bien. Aflojamos como opa. Y te bajo la laringe. Bien, baja lo más que pueda la laringe. Jodido. Lo bueno es que te baje la laringe. Entonces desarrollas graves y amplías ahí atrás. Muy bien, ¿eh? Sí, está buenísimo. Muy bien. Ahora viene peor. Viene uno poquito peor. ¿Por qué vino aquí? No hace falta dar un golpe en cada uno. Solo los primeros tiempos. Trato de bajarlo. De bajar la laringe. Esto creo que nada, nada, nada. El que sigue está increíble. Buenísimo, buenísimo. Este es peor que la. Es peor que la. Sí, es peor. Sí. Vamos, vamos, vamos. Es un pantotónico. Ándale, ándale. Agua con la U. Yeah.
Inquieto, hincha pelota. Otra vez, ese me encanta. Está genial ese ejercicio. Me acaban de decir que soy el digno papá de Edgar. Porque me muevo más que la compresa de una coja. Para atrás, maestro, un abracito para atrás. Una más. Y vamos a saltar al último, que me encanta. Lo ponemos vibrato al final. Empieza el público masculino. Y eso dice. Todo. Círculo grande y entremezclado para que se sienta la armonía, si no, va. Sí, 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 claro, porque tú estás conmigo. El cupo está con una puta, a ver, que no le cuento. ¡Va! Hey.
chicos, a trabajar ahora. Muy bien. Regálenme un disco de esas, por favor. Sí, sí, pero no lo puedes escuchar. No. Hiciste un friendship. Entonces mi mano ya de mala. Ay. ¿Tú sabes, Aarón? Así es, Jesús.